El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la actitud cristiana para crecer en la experiencia de Dios, para crecer en el amor y para crecer en nuestro corazón misionero, es buscar y siempre más y más buscar el tesoro del amor de Dios, que es Jesús con nosotros. Es exigirnos más y más vivir en su gracia y en su intimidad. Por eso preguntémonos, ¿quién es mi tesoro? ¿Quién es mi perla preciosa? ¿Qué he vendido por Jesús? Es decir, he pagado el precio para que el Señor Jesús sea el tesoro y la perla preciosa de mi vida. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita y nos dice que el reino de los cielos es de los arriesgados. Esos arriesgados por Jesús y su reino, que son capaces de vender todo porque han encontrado el verdadero tesoro de su vida. Ya que el reino no es para los adormilados, sino para los decididos a todo por amor. Para los que cambian sus riquezas materiales por el verdadero tesoro que da sentido pleno a su vida. ¿Qué estoy dando hoy a cambio por el reino? Mis queridos hermanos, el Señor Jesús es el único tesoro por el que vale la pena venderlo todo para poseerlo, o mejor dicho, para que Él sea quien nos posea. Hay que vender todo para poseer el todo, decía una santa. El Señor Jesús es la perla fina por la que vale la pena sumergirse más y más en lo profundo del mar hasta encontrarla y continuar sumergiéndose más cada día. Corazón mío, no te detengas, sumérgete más profundo y no desistas, que es en lo profundo que Dios te encontrará a ti. Mis queridos hermanos, seamos discípulos del Señor, yo un obispo y tú en lo que eres, que seamos discípulos en permanente búsqueda del tesoro y de la perla del amor de Jesús. Que tengamos esa actitud de buscador de tesoros y de buceador de perlas finas, de perlas preciosas. Por esto, ¿qué he vendido? ¿Cuál es mi búsqueda hoy de mi tesoro y de mi perla, que es Jesús? Que no desistamos y que nuestra actitud cada día sea buscar, buscar y más buscar el tesoro y la perla preciosa del amor de Dios, construyendo su reino. Dios transforma al que habla con Él. Dios se encuentra o encuentra al que lo busca. Dejémonos encontrar por el Señor en lo profundo de nuestro buscar el tesoro y la perla. Bendiciones, que Jesús sea nuestro tesoro y nuestra perla.